En cumplimiento al acuerdo ACQID INE 221/2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral. Sí, la filosofía de Calimán. Bueno, vamos a informar sobre seguridad como corresponde cada 15 días. Pues es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Berta Gisela Gaitán. Y pues estos hechos son muy lamentables porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle dando la cara, luchando por otros, y duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte. Quiero enviar un abrazo muy afectuoso, solidario, mi pésame a los familiares de Berta Gisela, a todos sus amigos, compañeras, compañeros, y vamos a informar también sobre esto y de otros temas que tienen que ver con la seguridad en nuestro país. Vamos a iniciar con el general Bucio. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Voy a permitir dar el avance de cero impunidad del 19 de marzo al 1 de abril. Adelante. Tenemos tres casos de extradición de México hacia los Estados Unidos por parte de la Fiscalía General de la República a las Cortes de los Estados de Missouri, California y Pensilvania por delitos de pornografía infantil, abuso sexual y fraude. Adelante. Detenciones importantes. Tenemos a Mario y José Trinidad N., ambos detenidos por la Fiscalía del Estado de México con apoyo de CONAO, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado en agravio de Evelyn N., esto ocurrido en marzo de este año, en Chicoloapan, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones, la víctima, Evelyn N., y los ahora detenidos se encontraban internos en un centro de atención para adicciones ubicado en la colonia Francisco Villa, del municipio de Chicoloapan, lugar donde tras una discusión la habrían agredido y asfixiado, provocándole la muerte. Adelante. Otra detención es la de Abel N., detenido por la Fiscalía
de Justicia del Estado de México, con apoyo de CONAO, de CONACE y de la Secretaría de Seguridad de ese estado, tras cumplimentar orden de aprehensión por el delito de extorsión en agravio de un comerciante, esto el 2 de enero en Ecatepec. De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría exigido al dueño de una fábrica de moldes inyectados a presión la cantidad de 300,000 pesos mensuales a cambio de protección, o en su defecto realizaría destrozos al inmueble y asesinaría a sus trabajadores. El Abel N. tenía zona de operación en Ecatepec, y junto con un grupo generador de violencia conocido como los 300. Adelante. Otra detención relevante es la de Eduardo N., presunto líder del grupo delictivo autodenominado La Unión Tepito, detenido el 18 de marzo de este año por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, aquí en la Alcaldía Tlalpan, por narcomenudeo y cohecho. Posteriormente, se le cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México por el delito de homicidio de una persona y tentativa de homicidio en agravio de otras dos, esto el 1 de marzo del 2015, en la Alcaldía Venustiano Carranza. En el caso del homicidio, las víctimas se encontraban al exterior de un bar en la colonia Morelos cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego, provocando la muerte de uno y lesionando a otros dos. Eduardo N. es considerado como uno de los generadores de violencia en la zona centro aquí de la Ciudad de México y se le relaciona con la comisión de delitos de alto impacto como extorsiones, homicidios, secuestros y distribución de droga. Adelante. Vinculados a proceso, tenemos a Francisco N. y Sigifredo N. Ellos fueron policías de estatales en el estado de Guerrero, vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado cometido en agravio de Yankee N. y tentativa de homicidio calificado en agravio de otras dos personas, esto en la noche del 7 de marzo de este año en Tixla, Guerrero. Todos ellos eran estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Aquí se busca, se realizan acciones de investigación para localizar a un policía involucrado también en estos hechos. Por este evento, el 8 de marzo de este año, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación y ejerció la facultad de atracción de una carpeta de investigación que había iniciado la Fiscalía del Estado de Guerrero. Adelante. Otro vinculado a proceso es Juan N. por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Samantha Carolina N., activista de la comunidad LGBTTIQ+. Esto ocurrido el 14 de enero del 2024 aquí en la alcaldía de Xochimilco. De acuerdo con las investigaciones, la víctima abordó un transporte de aplicación digital y a la altura de la colonia La Cañada, Juan N., el vinculado a proceso, habría interceptado el vehículo y disparado contra la víctima en repetidas ocasiones, provocándole la muerte. Adelante. Otro vinculado a proceso es David N., por delitos contra la salud en la modalidad de transporte de fentanilo, tras ser detenido en posesión de más de 1,000,000 de pastillas de esta droga en Sinaloa. De acuerdo con las investigaciones, tras recibir una denuncia, elementos de la Fiscalía General de la República se trasladan a la caseta de cobro número 10 sobre la autopista número 15, ubicada a la altura del poblado Limón de los Ramos, en el municipio de Culiacán, donde le marcan el alto al automóvil que era conducido por David. Al revisar la unidad, se localizaron en compartimentos ocultos 1,426,936 pastillas de fentanilo. Adelante. En sentencias relevantes tenemos esta de 110 años de prisión a José Alfredo N. y Pedro Pablo N. Ellos fueron sentenciados tras acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de robo en agravio de dos personas, hechos ocurridos el 17 de enero del 2023 en la autopista México-Querétaro. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas tripulaban un vehículo marca Kingwood
en la que transportaban mercancía de la empresa Johnson & Johnson cuando fueron interceptados por los hoy sentenciados. Ellos portaban armas de fuego con las cuales amagaron a las dos víctimas, obligándolas a subir a otro vehículo donde los mantuvieron privados de su libertad hora y media. Adelante. Otra sentencia de 55 años a Jesús Candelario N., tras acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro agravado en perjuicio de dos personas migrantes, hechos ocurridos el 12 de junio del 2020 en Mexicali, Baja California. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Baja California, las víctimas intentaban cruzar la frontera hacia los Estados Unidos cuando fueron interceptados por el hoy sentenciado y otra persona, quienes las ataron con cadenas en manos y pies, privándolas de la libertad y trasladándolas a diferentes zonas en el desierto. Jesús Candelario y su cómplice realizaron algunas llamadas a familiares de las víctimas para exigir por ellos $8,500 para poder liberarlos. En un descuido de los secuestradores, durante uno de los traslados, una de las víctimas logró escapar y pedir ayuda y fue como se dio la detención de Jesús Candelario. Adelante. Esta sentencia de 25 años de prisión a nueve integrantes de la extinta Policía Federal, tras acreditar su responsabilidad por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express con fines de extorsión en agravio de un comerciante, esto en agosto del 2012 en Jiutepec, Morelos. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, la víctima se encontraba en su ferretería en la colonia Las Torres cuando llegaron los hoy sentenciados. Llegaron uniformados, con el rostro cubierto y portando armas de fuego para extorsionarlo. Lo amenazaron con detenerlo por diversos delitos y ponerlo a disposición de la entonces CEIDO, pero podrían ayudarle a cambio de $1,000,000 y diversas joyas. Para ello trasladaron a la víctima a su domicilio. Pero una vez ahí, el hijo de la víctima, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, logró salir del domicilio y denunciar los hechos, dando como resultado la detención de los hoy sentenciados. Adelante. Tenemos dos casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Este es el caso de una detención de dos personas detenidas con arma y droga en Linares, Nuevo León, y el juez José Jesús Rodríguez Hernández, el 23 de febrero, decretó de ilegal la detención de Óscar Alexander N. y Juan Ángel N., ambos detenidos por Fuerza Civil de Nuevo León por portación ilegal de arma de fuego, así como posesión de metanfetamina, mientras circulaban a exceso de velocidad en caminos de Linares, Nuevo León. De acuerdo con el juez, no se puede calificar de legal la detención en virtud de que uno de los detenidos manifestó haber sido lesionado al momento de la detención. También el juez, actuando de manera parcial, sugirió a la defensa se tomaran fotos a las lesiones del detenido y las proyectara en la audiencia, ello para esclarecer la comisión de un posible acto de tortura. También el juez determinó que no existía flagrancia, ya que los policías habían detenido a los dos personas por una falta administrativa al ir exceso de velocidad. Adelante. Este caso es el otorgamiento de un amparo a Héctor N., conocido como el Guaro Palma. Aquí el juez Conrado Alcalá Romo, el 27 de febrero de este año, otorgó un amparo a Héctor N. para que el juez segundo en materia penal y justicia integral para adolescentes en el Estado de Jalisco deje insubsistente el auto de formal prisión emitido el 24 de mayo del 23 que había en su contra, que reponga el procedimiento y ordene desahogar las pruebas testimoniales, interrogatorios y careos entre los testigos y el inculpado que no le habían sido admitidas en el proceso. De acuerdo con el juez Alcalá Romo, la inadmisión de las pruebas ofrecidas por Héctor N. resultó violatoria a su garantía de audiencia y defensa. Este es el caso en el que se acusa de homicidio a Héctor N. en agravio de Juan N., subdirector del penal de Puente Grande, en el año 2000.
Sería todo, señor presidente. Me permito ceder el micrófono a mi general secretario. Con su permiso, señor presidente, continuamos con el informe de seguridad conjunto. En este periodo del 19 de marzo al 1 de abril de este año tenemos un total de 281,645 elementos desplegados, de tanto de la Guardia como de Fuerzas Armadas, con vehículos, aeronaves y buques para cumplir con las misiones. Adelante, por favor, aquí están las 12 misiones que cumplieron en este periodo este personal que mencionaba, 281,645 elementos, y estas misiones van desde la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el fortalecimiento de aduanas y puertos, la vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional, el plan de migración, frontera norte y sur, las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, seguridad de instalaciones estratégicas, la erradicación intensiva de plantíos, el plan integral de seguridad al Tren Maya, el plan integral de seguridad al tren transísmico, la atención a desastres, operaciones de búsqueda y rescate y también actividades en contra de la pesca ilícita y redes. Adelante, por favor. La Guardia Nacional ha continuado con el apoyo en cuatro estados a lo que es la búsqueda de personas. Se proporcionaron 7 apoyos con 233 elementos y 9 binomios canófilos. También dieron seguridad al traslado de 73,016 toneladas de fertilizante. En traslados de internos a diferentes reclusorios fueron 26 operaciones, trasladando 38 internos. Adelante. En cuanto a carreteras, continúa el servicio de seguridad en 10 estados con carreteras con mayor incidencia en el robo. Tiene desplegado la Guardia 3,982 efectivos, 1,582 vehículos cubriendo estos 10 estados. Realizó en este periodo más de 13,000 operaciones para cubrir las carreteras. En aduanas continúan las 21 aduanas fronterizas y 11 interiores con presencia de la Guardia Nacional con 4,444 elementos. Y en aeropuertos y aeródromos también tiene 518 elementos en 76 aeropuertos y 27 aeródromos. Adelante, por favor. Sobre los aseguramientos que se tuvieron desde marzo, de 19 de marzo al 1 de abril, con este aseguramientos cubrimos ya el mes de marzo de lo que llevamos del año. Se tuvieron 568 en total de armas aseguradas en el mes y 2,293 cartuchos. De armas aseguradas llevamos en la administración 49,481 armas aseguradas por Guardia Nacional y Fuerzas Armadas. Adelante. Sobre granadas, 38 granadas aseguradas, más de 90,000 cartuchos. Llevamos en la administración 19,395,162 cartuchos asegurados de diferentes calibres. Detenidos, 924. Vehículos asegurados, 728 vehículos. Adelante, por favor. Fentanilo, 15.5 kilogramos de fentanilo en marzo. En la administración ya son 8,222.4 kilogramos de este enervante tan letal. En metanfetaminas, con lo del periodo, se logró ya en marzo 9,417.4 kilogramos de metanfetaminas aseguradas. En heroína, 5.7 kilogramos. Adelante. En cocaína, 7,936.5 kilogramos asegurados y 3,245.8 de marihuana. En moneda nacional, con lo logrado en el periodo, se alcanzó 6.4 millones de pesos en marzo y 4 millones de dólares americanos asegurados.
También se erradicaron 1.939 plantíos con 396.1 hectáreas. En amapola, 9.476 plantíos en 1.902.6 hectáreas. En laboratorios clandestinos de metanfetaminas, en el periodo del 19 de marzo al 1 de abril, fueron 12 laboratorios localizados. También se aseguraron 8.23 toneladas de metanfetaminas y 29.69 toneladas de sustancias químicas. En la administración llevamos 2.471 laboratorios, se han asegurado 630.37 toneladas de metanfetaminas y 3.276.33 toneladas de sustancias químicas. Esto asegurado, con esto se pudo evitar la producción de más de aproximadamente 8.5 toneladas de metanfetaminas y una afectación de más de 2 billones de pesos. Adelante. En el fortalecimiento de las aduanas, se continúa trabajando en las 50 aduanas, 21 fronterizas, 13 interiores y 16 marítimas, con más de 7.000 elementos, logrando aseguramientos de armas de fuego, detención de personas, aseguramiento de dólares, de fentanilo, de vehículos, de marihuana, de cartuchos y también la recaudación que han realizado en las aduanas también va incrementándose. En marzo fueron 65.837 millones de pesos en recaudación. Adelante. En el combate al mercado ilícito de combustibles, 909.325 litros de combustible recuperado, 458 tomas clandestinas identificadas y canceladas. Adelante. Sobre el empleo de la inteligencia para la afectación a los grupos delictivos, en este periodo fueron lo que es la unión de Tepito y la columna armada, fueron dos detenidos de estos grupos, tres de células, o se afectó a tres células independientes, haciendo un total de 9 detenidos con inteligencia. Adelante. Los equipos de trabajo interinstitucional, estos equipos que están en 7 estados, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero, estos son parte de los esquemas de inteligencia que están enfocados a desde la atención a homicidios. Ellos han trabajado muy estrechamente con la parte operativa. Aquí tenemos las dependencias que participan para poder generar esta inteligencia. En el periodo, en este 19 de marzo al 1 de abril, lograron la detención de 41 personas y en lo que va desde el inicio de esta parte de la estrategia, que fue desde 17 de julio del 23, 2.056 personas detenidas. Adelante. También en la aportación de lo que es la Guardia Nacional a los resultados del esfuerzo nacional, los resultados que están enfocados a la seguridad pública, tiene el 47%, se ha mantenido, y el 53% de los resultados lo tenemos Fuerzas Armadas y otras dependencias. Adelante, por favor. En operaciones de búsqueda y rescate se presentaron en el periodo 20 operaciones, 14 rescates diversos, 5 evacuaciones médicas y la atención de un accidente aéreo con 2.164 elementos participando de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional. Adelante, por favor. Sobre el incidente del Tren Maya en Tixkokob, aquí tenemos una gráfica. Primeramente, esta es la manera en que se integra el tren, ¿verdad? Una cabina motriz en un extremo, luego son dos trenes y otra cabina motriz. Esto nos permite estar trabajando en el tren en ambas direcciones, de conformidad a la ruta que sigue el tren. Aquí tenemos lo que se presentó en la estación Tixkokob. Estas son las 4 vías que existen. Aquí está la estación en ambos sentidos. El tren, el día 25 de marzo, el tren 06, se trasladaba de San Francisco, Campeche, hacia Cancún,
aquí llega a la estación Tixkokob, entra a la estación, entra lo que es la máquina, la cabina motriz que va adelante, el tren 1, el tren 2, la cabina motriz que va a retaguardia, al último, es la que se sale de las vías, a 50 metros de que se parara, iba a 10 kilómetros por hora de velocidad, porque tiene que reducir la velocidad para poder entrar a las estaciones. Aquí tiene un aparato de vía, que este aparato de vía es el sistema donde va distribuyendo hacia dónde tiene que irse el tren. Este aparato de vía, que es lo que tenemos aquí, marca o lo pueden colocar para que siga el tren su recorrido sin detenerse en la vía, o hacer un movimiento para que pueda entrar a la estación. Este sistema es automatizado, pero todavía tenemos completo el sistema, y se hace de manera manual, de personal de garroteros son los que hacen esta operación de estos aparatos, se llaman clamps, son fijadores de lo que es el aparato de vía. Entonces desconectan el aparato, el clamp, hacen la modificación del aparato de vía y lo ajustan para que pueda realizar su actividad el tren. Esto fue lo que se encontró, que la sujeción de este clamp no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal. Y bueno, pasaron tres trenes, el último es el que toma de manera incorrecta este aparato de vía, y es lo que genera que se salga de las vías. No hubo incidentes más que daños en el tren. Ya precisamente se está analizando, se puso en ejecución la póliza de seguro, y se están por parte de la empresa Alstom, y también de Alstom es quien fabrica los trenes, y Asbindi, que es quien construyó esta parte de las vías, pues son los que están analizando y viendo los daños, cuantificando los daños que se presentaron. ¿Qué hizo la empresa Tren Maya? Bueno, presentó la denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal ahí en Yucatán. Se dio inicio la carpeta de investigación. La gente del Ministerio Público Federal ya está realizando una serie de acciones, ha estado realizando desde el primer momento, porque se le dio vista desde en la madrugada del día que sucedieron los hechos. Entonces ha estado realizando investigaciones, haciendo peritajes, llamando a gente para obtener diferente tipo de información que le sirve para su carpeta de investigación. También se integró la comisión dictaminadora para incidentes, que también el resultado de esta comisión dictaminadora tendrá que ser parte de lo que el Ministerio Público analice. Se activó la póliza de seguros, como mencioné, se están sacando los costos de los daños, y las asesorías jurídicas tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como del Tren Maya han estado dando seguimiento a la investigación y colaborando con el Ministerio Público Federal en todo este proceso, que esperemos que en estas primera quincena de este mes ya tengamos o el Ministerio Público pueda desarrollar toda esa actividad y llevar a fin esta investigación. Adelante, por favor.
sobre el plan de N3, plan de la Guardia Nacional y el plan Marina en el periodo 19 de marzo, 1 de abril, 158 eventos, empleando 8.676 elementos. Tuvimos un frente frío, 130 incendios forestales en los que participaron, un derrumbe, 2 incendios urbanos, 10 explosiones, 3 accidentes vehiculares y un derrame de combustible. Adelante. Sobre las operaciones de seguridad en el interoceánico, bueno, se continúan con los 18 destacamentos y 3 estaciones navales realizando patrullamientos diarios, 2.600 kilómetros diarios se patrullan con 1.950 elementos para garantizar la seguridad del tren y lo que se está desarrollando de actividad económica. Adelante, por favor. Sobre la atención, la vigilancia del Alto Golfo de California, Golfo de Ulloa y Golfo de México, se continúan con las operaciones, se tienen desplegados 1.900 elementos de la Secretaría de Marina, 4 embarcaciones, 12 vehículos y 2 aeronaves. Se hizo la inspección de 20 personas, 7 buques, 23 embarcaciones menores, 15 vehículos y 2 instalaciones, y se logró el aseguramiento de 17 redes de pesca en este periodo. También se destruidos 7.755 metros de redes y 5.362 kilogramos de producto asegurado. Por favor, adelante. También en la parte del alertamiento marítimo, la inteligencia que se genera en el Océano Pacífico, en el periodo se logró el aseguramiento de 7 personas, 1.500 kilogramos de cocaína, 2.800 litros de combustible, 5 motores. En lo que va del año van 37 detenidos, 6.146 kilogramos de cocaína, 12 embarcaciones y 9.870 litros de combustible recuperado. Todo este trabajo se calcula una afectación aproximada de 25 millones de dólares a la delincuencia organizada. Es todo. Cedo la palabra a las Secretaria de Seguridad. Ah, perdón. La niña también. Continuando, voy a permitir presentar el caso del homicidio de la menor Camila, esto en Taxco, Guerrero. Adelante. Lo voy a presentar de manera cronológica para informar cómo fueron sucediendo los hechos de este evento. Adelante. Esto inicia el miércoles 27 de marzo. A las 13 horas, la menor Camila, de 8 años de edad, sale de su domicilio para ir a jugar en una alberca inflable con la hija de su vecina Ana Rosa. Ambas viviendas están localizadas cerca una de la otra en el barrio La Florida, frente al Mercadito de La Plata en Taxco. 3 horas después, a las 16 horas, Margarita N., que es la madre de Camila, fue a la casa de su vecina Ana Rosa para preguntar por su hija. Ana Rosa le informa que Camila no había llegado a su domicilio. Media hora después, a las 16:30, Margarita, la madre de Camila, acude a la agencia del Ministerio Público en Taxco a presentar denuncia por la desaparición de su hija, y durante la estancia en la agencia recibió 3 mensajes a su celular. En el primero le pedían como rescate de su hija 250 mil pesos, en un segundo mensaje 35 mil y en un tercer mensaje 8 mil pesos. No se realizó ningún pago. Más tarde, a las 19 horas, familiares y vecinos de Camila ya se habían dado a la tarea de revisar videos de las cámaras de varios domicilios cercanos a la casa y empezaban a señalar a Ana Rosa y a su familia como los presuntos responsables de la desaparición. De esto dan aviso a la Policía Municipal de Taxco y le muestran algunos de los videos. En el video hay un video donde se ve que a las 13 horas, precisamente, Camila va llegando a la casa de la vecina, o sea, de su vecina Ana Rosa.
Luego ya el jueves 28 de marzo, a las 01 horas, en base a actos de investigación, la Fiscalía del Estado de Guerrero logró la localización del cuerpo de la menor Camila en la orilla de la carretera Camistla-Zacapalco, esto en el municipio de Taxco. Ahora, en los videos que se observa que el día miércoles 27 a las 14 horas, es decir, una hora después de la llegada de Camila a la casa de Ana Rosa, se ve a Ana Rosa saliendo de su domicilio con un cesto de ropa, seguida de su pareja José Ricardo N., de 36 años, quien carga una bolsa negra con el cuerpo de la menor y abordan un taxi Nissan en la avenida Plateros. Esto a la una, bueno, esto era lo que decían los videos. A las 11:30 del jueves, familiares y vecinos acudieron al exterior del domicilio de Ana Rosa para evitar que los probables autores del homicidio huyeran. En el interior se encontraba Ana Rosa con sus dos hijos, Juan Alfredo de 17 años y Axel Alejandro de 21 años. José Ricardo N., la pareja de Ana Rosa y chofer del taxi, fue presentado por la policía de Taxco a la Fiscalía Norte de la Fiscalía de Guerrero. El mismo jueves a las 12:10, a raíz de la publicación de los videos difundidos por familiares y vecinos, estos sacan de su domicilio por la fuerza a Ana Rosa y a sus dos hijos, y los tres son golpeados severamente. Familiares y vecinos impiden que 12 elementos de la policía estatal y municipal, 6 y 6, son dos patrullas, rescataran a los tres agredidos, logran bajar a Ana Rosa y rescatar solamente a Juan Alfredo y Axel, quienes son trasladados al Hospital IMSS de Iguala con heridas graves en cabeza y cuerpo. Ana Rosa, gravemente herida, perdió la vida derivado de las lesiones recibidas cuando era trasladada por elementos de la Policía Municipal. Por la tarde, vecinos y familiares realizaron un acto de protesta por la muerte de Camila. Además, vandalizaron dos taxis locales que circulaban cerca del lugar de los hechos. A las 21 horas, la Fiscalía de Guerrero obtiene orden de aprehensión contra José Ricardo N., el taxista y pareja de Ana Rosa. Ese mismo día, el CEMEFO concluye con la necropsia y determina que la causa de la muerte de Camila había sido asfixia mecánica intencional por un tercero. Adelante. El viernes 29 de marzo, a las 20 horas concluye la audiencia de vinculación a proceso de José Ricardo N. por el delito de feminicidio agravado y con medida cautelar de prisión preventiva es trasladado al Cerezo de Iguala. A las 21 horas, la Fiscalía del Estado obtiene la orden de aprehensión por feminicidio agravado contra uno de los hijos de Ana Rosa, Axel Alejandro. Ya el sábado 30 de marzo, a las 20 horas, la Fiscalía obtiene la otra orden de aprehensión por feminicidio agravado contra el otro hijo de Ana Rosa, él es menor de edad, Juan Alfredo. Ambos hermanos ya entonces se encontraban dados de alta y fuera de peligro. El domingo 31 de marzo, a las 18 horas, es vinculado a proceso Axel Alejandro por el delito de feminicidio agravado y trasladado también al Cerezo de Iguala. En el caso de Juan Alfredo, fue puesto a disposición, por ser menor de edad, fue puesto a disposición del juez especializado en justicia para adolescentes en Chilpancingo. Se le decretó la medida preventiva de internamiento por 5 meses en el albergue tutelar de menores infractores en Chilpancingo. Su defensa solicitó duplicidad de término y su audiencia está programada para el 5 de abril. Por parte de la Fiscalía de Guerrero, informó que actuó inmediatamente a partir de la denuncia de la madre de la víctima y la mantuvo informada sobre todos los hechos que se fueron sucediendo. Respecto a las órdenes de aprehensión de los hermanos Axel Alejandro y Juan Alfredo, se solicitaron en tiempo, pero por su estado de salud y derivado de la agresión recibida y en coordinación con el juez de control, se ejecutaron una vez que mediante certificado médico se determinó que no estaba en peligro su vida.
La Fiscalía de Guerrero ya inició una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por el homicidio de Ana Rosa N. El Gabinete de Seguridad, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mantiene coordinación permanente con la Fiscalía del Estado de Guerrero para dar seguimiento a este caso y, de ser necesario, apoyar en la investigación que permita el esclarecimiento del mismo y no quede impune este homicidio. Sería. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, lamentar los asesinatos de Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata a presidenta municipal en Celaya, Guanajuato, y de Adrián Guerrero Caracheo, candidato a regidor en Celaya, Guanajuato, ambos por el partido Morena. Nuestra solidaridad con sus familiares y amigos y asegurar que estos hechos no quedarán impunes. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular. Por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad. Junto con el Instituto Nacional Electoral hemos acordado un procedimiento de atención. El Instituto recibe las solicitudes de protección de candidatos y nos las hacen de conocimiento a esta Secretaría. Nosotros establecemos la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, quien valora el riesgo y define el nivel de protección que se requiere. Con esa información respondemos al Instituto para que el informe a los partidos y políticos y a los candidatos. Este protocolo nos ayuda a no demorar más de 72 horas en atender una petición en cuanto se contacte con la persona candidata. A esta Secretaría y a la Secretaría de Gobernación nos toca estar al tanto y en colaboración con el INE para que se vea el nivel establecido, el nivel de riesgo establecido, alto, medio o bajo. El gobierno federal brinda protección a candidatos y candidatas a la presidencia de la República, a las 9 gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión. En tanto que los gobiernos estatales y municipales hacen lo propio con quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local. Con este esquema de trabajo que ahora he explicado, hasta el primero de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas. 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo. Adicionalmente, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hemos instalado una mesa permanente que opera 24 horas los 7 días de la semana y que tiene como propósito vigilar y dar seguimiento a esta estrategia conjunta con el INE. Además, mediante las mesas de construcción de paz y seguridad en los estados y a través de las 266 regiones del país, se atienden eventuales problemas que se presentan en el territorio. Reiterar que el gobierno está pendiente de todas las peticiones de candidatos, candidatas y partidos para que sean atendidas de manera inmediata y el proceso electoral se lleve a cabo de manera pacífica. Y también señalar en otra información,
Si nos pueden poner no la otra presentación que se refiere a homicidios de precandidatos y candidatos. Reiterar el compromiso con el desarrollo armónico y pacífico del proceso electoral. Por ello, estamos en la atención de este proceso que es el más grande de la historia de México, en donde hay más de 20 mil puestos de elección que están en juego para el 2 de junio y también que son alrededor de 70 mil candidatos y que están en el proceso electoral y todavía continúan las inscripciones en algunos procesos que aún están abiertos. Decirles que el actual proceso electoral que inició el 1 de octubre, lamentablemente tenemos el registro de 2 candidatos fallecidos que están registrados ante los OPLES, ante los organismos electorales de los estados. El homicidio de 5 precandidatos quienes ya contaban con registro oficial ante sus partidos políticos, aunque no estuvieran registrados en los organismos electorales. También se tiene conocimiento de 8 homicidios de personas aspirantes, quienes aún no contaban con registro oficial ante sus partidos políticos o ante las instituciones electorales, pero habían sido mencionados para un cargo de elección popular o en algún momento manifestaron su deseo de competir. Adelante está la lista completa, pero sabemos que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales están llevando a cabo las investigaciones correspondientes de los casos. Confiamos en que no habrá impunidad y estamos en toda la disposición de ayudar, de apoyar las investigaciones. Finalmente, seguimos haciendo un llamado a los gobiernos estatales para brindar la seguridad necesaria a los contendientes, pues como saben, el 1 de abril comenzó el proceso para quienes buscan un cargo de elección popular de manera local. El gobierno federal está atento a todas las peticiones que se realicen ante el Instituto Nacional Electoral de candidatos y partidos para que sean atendidos de manera inmediata y el proceso se lleve a cabo de manera pacífica. También está, y rápidamente se los informo, el reporte sobre el servicio a la población de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Decir brevemente que del 19 de marzo de 2022 al 1 de abril del 2024, 2,185,408 vehículos han sido regularizados, con lo cual a la fecha se han obtenido 5,463,520,000 pesos. Es un servicio que se proporciona en 17 entidades del país y es para regularizar vehículos de procedencia extranjera que son anteriores al 2018 y que ya se encuentran en nuestro país. Aquí está el listado de los módulos, las regularizaciones por estado y también los recursos obtenidos por cada entidad. También, de acuerdo a la instrucción del presidente López Obrador, tenemos el tema de las libertades anticipadas, amnistías y preliberaciones. Así tenemos que de julio de 2022 al 1 de abril de 2024 se han obtenido 8,409 personas sus libertades. Y
de los cuales tenemos el número aquí de mujeres, 418, y 397 personas con enfermedades crónico-degenerativas, 309 personas adultos mayores y 138 indígenas, entre otros. También los beneficiados por amnistía, la siguiente, de 2021 a la fecha se han otorgado 371 libertades por amnistías. Hay que decir que en este esfuerzo participa la Secretaría de Gobernación. Ellos encabezan la mesa de este trabajo con la participación de la Secretaría de Seguridad y también de los jueces, entre los cuales tenemos 53 resoluciones positivas de la Comisión de Amnistía que se encuentran en estudio para su confirmación ante un juez competente. Decirles entonces que ese es el reporte el día de hoy, presidente. Sería. La candidata había, no solamente la candidata, sino varios integrantes de ese partido, candidatos, habían solicitado protección ante el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional Electoral dio atención a los que se relacionan con la parte federal y se les dio protección por parte de la Guardia Nacional y las totalmente. Y se envió a LOPLES, al órgano estatal, la parte que correspondía a los candidatos locales. Por eso, a ver, voy a terminar, me permite terminar. Entonces, en palabras más, palabras menos, pero bueno, es un documento público al cual ustedes pueden tener acceso. Entonces el OPLE falló cuando ayer está ya en campaña, porque entonces ayer era, pues hasta donde entiendo, es parte de campaña. Sí. Entonces, pues la candidata tendría que haber estado protegida. Es parte de las investigaciones y del deslinde de responsabilidades que se tiene que hacer. Pero hemos estado después de este momento en comunicación con el gobernador. Es parte de las investigaciones de en dónde está la responsabilidad sobre la no protección de la candidata. ¿De Guanajuato tienen seguridad hoy? Se los doy en un momento. Sí, los tenemos. Pero entonces hay un fallo entre el OPLE y el gobierno estatal, porque ayer no. Es parte del deslinde de la. Analizarlo puede ser considerado que sí pueda ser atraído si así se analiza. ¿Hacer campaña en Guanajuato? Claro que sí. A pesar de todo, es parte de nuestro trabajo estar todos los días en coordinación con las autoridades estatales buscando que haya paz y tranquilidad en el estado. Terrible. Muy bien. Pues vamos con Juan Hernández, que quedaron pendientes. Gracias. Dos compañeros. Sí. Gracias, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Juan Hernández, de Diario Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo, de Grupo Cantón. Voy a levantar acá para que podamos hablar. Señor presidente, bueno, el día de ayer usted hacía varias reflexiones. Incluso se puede sacar la conclusión de que usted podría ser el presidente más censurado de la historia de México. Hablando de que luego de que el INE y el tribunal pues ya están analizando medidas, ¿no?, en este sentido de prohibirle hablar de ciertos tópicos, de ciertos candidatos, bueno, no de candidatos, sino de ciertos personajes. También en este caso, pues incluso se analiza retirar de la circulación su libro Gracias. Y bueno, ¿todo esto a qué viene a colación?
viene a colación precisamente a que pues en la historia de los procesos electorales nunca se había visto a la autoridad electoral, al menos yo que yo tenga memoria, de al IFE y ahora al INE, de hacerle un marcaje personal a expresidentes, como en su caso fue Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, quienes estuvieron realmente haciendo proselitismo a favor de sus candidatos. La reflexión que yo le voy a pedir es precisamente sobre esta falta de congruencia por parte del Instituto Nacional Electoral, dentro de lo que de sus atribuciones que pueda opinar, del INE y de pues esta embestida mediática que está usted sufriendo, a grado tal de que todo el siguiente paso parece ser que va a ser la mañanera, que pidan que ya no se realice. Su opinión referente a esta situación, a estos, bueno, ya se aquí ha demostrado aquí los ataques mediáticos, las campañas negras, pero no se ve realmente acción precisamente del árbitro electoral, que pues de alguna manera también tiene que sopesar este equilibrio en el ataque hacia el Ejecutivo, que no puede responder, pero también que lo utilicen algunos candidatos precisamente para pues jalar agua a su molino. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, yo pienso que tiene que ver con el proceso de transformación. No olvidemos que hace un poco más de 5 años se inició un proceso de transformación en el país. Desde el inicio sostuve que se habían llevado a cabo 3 grandes transformaciones en México: la independencia, la reforma y la revolución, y que nosotros íbamos a poner en práctica, con la participación de la gente, desde abajo y con todos y todas, la cuarta transformación de la vida pública del país, que no iba a ser más de lo mismo, que no iba a ser lo que sucedió cuando engañaron en el 2000, de que iba a haber un cambio, y fue más de lo mismo. Y algunos dicen que hasta peor. Eso está en todos mis textos, en mis discursos. Aseguré de que no iba a haber gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, eso es lo que está sucediendo, se está llevando a cabo una transformación. Y quienes se sienten afectados, pues reaccionan y se oponen a la transformación, y por eso son los ataques al gobierno que represento y a todo el movimiento de transformación. Mucha gente está a favor de la transformación, otros no, pero eso es la democracia. Cuando hay una dictadura, pues no se puede protestar, no se garantiza el derecho a disentir, se reprime, se suspenden las libertades. Nosotros estamos llevando a cabo esta transformación de manera pacífica,
garantizando todas las libertades. Y esto ha llevado también a los extremos de insultos al presidente que no se veían antes. No se insultaba al presidente, lo he dicho varias veces, desde el tiempo del presidente Madero. Ustedes lo pueden constatar, cómo se insulta ahora al presidente, pero es un proceso. Entonces, hay que seguir pues con la confrontación política pacífica, con el debate de ideas y garantizando las libertades, y esto es bueno para el país. Los que dicen que es malo, pues creo yo que quisieran que continuara lo mismo que había antes, ¿no? Un régimen autoritario, injusto completamente, corrupto, en donde el pueblo no existía. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz, con un andamiaje de protección, de apoyo, de manipulación, en el que participaban medios de información o de manipulación, con periodistas famosos, calumniadores, intelectuales deshonestos, de muy poco nivel académico. Miren lo que se atrevió a decir Krause, que es uno de los jefes de un grupo que se consolidó en la época de Carlos Salinas para legitimar todo el proceso de saqueo que se llevó a cabo en el país. El grupo Krause y el otro, el grupo Nexos de Aguilar Camín, pues son los dos grupos, pero fíjense la decadencia. Que no sé si tengas ahí lo que dijo en una entrevista Krause, no, de que Latinus. Es que fue por escrito. Ah, es por escrita la revista. Eso es. Y no ha circulado, pero conseguimos el texto. Que Latinus, de lo de Mola, eso, mire, es ahora lo que Proceso fue. Proceso es la revista Proceso, que dirigía don Julio Scherer después del golpe Excelsior. Se forma Proceso. Revista Etcétera es donde está publicado esto. Sí. Y a lo mejor no va a salir, no lo van a difundir mucho. No, pero es la portada de la entrevista. ¿Sí? Esto. Es de la Revista Etcétera y de abril. Este es parte muy ilustrativa, evidente, abierta, de la decadencia. Porque
Y como historiador, yo le conozco muchísimos errores. Por ejemplo, para quedar bien con el conservadurismo en México, llegó a decir que había sido más represor Díaz Ordaz que Porfirio Díaz. Un historiador serio sabe que eso no corresponde a la realidad. Además, Porfirio Díaz, para que no se olvide, ordenó las guerras contra los mayas y los yaquis. Y se estima que en esas guerras de exterminio, solo en el caso de los yaquis, perdieron la vida 15,000 indígenas yaquis para quitarles la tierra. No estoy defendiendo a Díaz Ordaz, nada más estoy dimensionando el bajo nivel intelectual o la deshonestidad intelectual de Krauss. Entonces, todo esto está en quiebra, en decadencia. Aguilar Camín, lo mismo, con insultos contra mí, justificando, no puedo mencionar a la señora, de que hizo bien cuando utiliza el logo de un de una institución. Dice Aguilar Camín que estuvo bien. Y un internacionalista famoso también de este bloque, Castañeda, hablando de guerra sucia. Entonces, todo esto es lo que está sucediendo. Y por eso quieren prohibir el libro. Pero para entender cuál es su enojo, hay que leer el libro. Aquí hay cosas que no he dicho porque no corresponden, pero no les gusta. ¿Qué se tiene que hacer? Paciencia, prudencia, sí, serenidad y paciencia. No engancharse, no enojarse, ¿no? Entender que pensamos de manera distinta, que son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Ellos son defensores de una minoría, han llegado al colmo en su desesperación de que se les olvidó, ya no hablan de que ayudar a los pobres es populismo, paternalismo. ¿Te acuerdan? Porque para ellos ayudar a los de arriba es rescate o fomento, y ayudar a los pobres es populismo, es paternalismo. Pero no dicen nada de eso. Al contrario, ya son defensores
de las políticas de bienestar. Cuando hay constancia, pruebas, me tocó enviar una iniciativa de reforma constitucional y votaron en contra. Una iniciativa de reforma constitucional en favor de los pobres, vulnerables. Y ahora ya no quieren que eso se mencione. Esto es muy característico del conservadurismo, el doble discurso, la doble moral. Tenía razón Monsiváis, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. En otros países en donde existen grupos de derecha o grupos conservadores, son más francos, no se andan con rodeos, no se andan por las ramas. Soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto. Acá no. Acá simulan. No se definen. Con claridad, se disfrazan de feministas. Pero llega el momento de las definiciones y ya no son feministas. Se disfrazan de defensores del medio ambiente. Pero cuando se trata de desarrollos inmobiliarios, de construir una torre en el centro histórico del puerto de Veracruz, un adefesio, ahí ya no son defensores del medio ambiente. O cuando se trata de que una empresa extranjera se lleve materiales de construcción de Quintana Roo, Vulcan, del Paraíso, para componer las calles de las ciudades de Estados Unidos, ahí ya no son defensores del medio ambiente, ya no les preocupa el cambio climático. Y así, defensores de derechos humanos, pero no dicen nada del narcoestado, del gobierno de Calderón, defensores de derechos humanos, del Poder Judicial, que no castigaron a los responsables del incendio de la guardería ABC. Uno de los asesores del bloque de Claudio X. González, un exministro, votó en contra
de que se investigara y de que castigara a los responsables. Y aquí me puedo pasar todo el día. Y los medios de manipulación. Así como ahora, que todo es nota roja, todos los medios, con excepciones honrosas, pura nota roja, porque siempre también la derecha y el conservadurismo han utilizado el miedo. Me acuerdo de una canción de Jesusa, no la tendrás por ahí. Nos tienen miedo porque no les, porque no tenemos miedo. Sí. Siempre. Toda la campaña del 2006 era Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México. Se caían las bicicletas, se caían las bardas, se bajaban las cortinas de los negocios, ponían un billete de 20 pesos, este se va a convertir, así de manera figurada, en 20 centavos. Si se da el cambio. Siempre. Entonces, todos los medios, todos, los que callaban como momia cuando la guerra de Calderón. Ponlos ahí otra vez. La foto donde están todos ahí. Llegaron a un acuerdo, no hablar de violencia, un pacto de silencio. Entonces, eso es lo que está sucediendo, nada más que cometen un error. ¿De qué piensan? Que el pueblo es tonto. Y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. Porque la gente pues está muy consciente. Por eso ayer pusimos ese fragmento del metro. Aquí están todos. Iniciativa México. Y fue para eso, ¿no? Sí, fue para un acuerdo de cobertura ante la violencia y la inseguridad. Para no hacer apología del delito. Para no hacer apología del delito. Entonces ya no publicaban nada. Y era cuando iban al búnker. ¿No han ido ustedes al búnker de García Luna? ¿Ya fueron? Impresionante. ¿No tienes imágenes del búnker? Es increíble. Entonces, iban ahí los más famosos de los medios de información y salían apantallados, ¿no? ¡Oh! Por las cámaras y todo. Y resulta
que el que despachaba en el búnker era el jefe, ¿sí?, de la delincuencia. Pero de eso no se habla nada, nada. Pero los pasillos esos, la, es que hay una, cuando fui, ¿qué es esto? Sí, es blindado contra bombas, un búnker. Si por ahí se entra, pero es un túnel. Entonces de eso no se habla ahora. A ver. Es que hay que estar refrescando la memoria, porque apuestan al olvido. Y siempre se dice, ni perdón ni olvido. Yo no coincido, digo, perdón sí, olvido no. No olvidar para no repetir lo mismo. Sí, ahí está. Ya, ahí nomás. Pues eso es lo que está sucediendo. Solo para redondear la pregunta. No creo yo que se atrevan a prohibirlo, pero vamos a esperar. Creo que, ¿cuándo va a haber la reunión? El día de mañana. 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 Mañana la sesión y se va a determinar, pero también le comentaba, por eso le decía para redondear la pregunta, pues prácticamente están pidiendo a gritos que no se haga la mañanera. Que no se haga la manera, y obviamente lo que son sus adversarios políticos. Pues, y precisamente la pregunta es, usted en todo caso, así como se está viendo que está funcionando el INE y el TRIFE, ¿pudiera haber la posibilidad de que le dijeran no haga la mañanera, usted la dejaría de hacer? Pues le haríamos caso a este intelectual, ¿no?, brillante, de Lorenzo Córdoba, que dice que hay una nueva lengua, porque no se debe decir mañanera, sino matutina. Entonces, ya no haríamos mañaneras, sino matutinas. Ahí está, miren esto. ¿Pasaron por ahí? No. Sí. Reclámenle a Rosa Isela. No, es que esto es impresionante. Camine, 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 camine. Sí, costó más de 2,000 millones.
Calderón. Fue en la época, ¿no? De García Luna y de Calderón. Pues eso sí, no sé, no, no sé, pero sí. Impresionante. Pero que no podrían hacer porque no nos pueden silenciar, sería violatorio de la Constitución. No tienen ellos facultad para hacerlo. Sería violar las libertades. No, no podrían hacerlo. Y estamos cumpliendo porque nos están mandando casi diario que borremos matutinas y estamos borrando. Pero ahora nos mandaron una. ¿Se acuerdan que di a conocer lo de las iniciativas, que es mi facultad constitucional, las iniciativas de reforma a la Constitución? Sí, bueno. No, ya las mandamos. Sí, pero a lo que voy es que piden que yo quite eso, o sea, las iniciativas que estoy enviando para la reforma a la Constitución. Nada más que ahí no aclaran porque ni siquiera tienen cuidado que quite la mañanera. Ese día no hubo mañanera. Y ese día no hubo mañanera. Fue en la tarde. ¿No sería tardeada? ¿Eh? Sería la tardeada entonces, ¿no? Sí. La tardeada. Y pues estoy esperando que me aclaren de para mañanera, ¿no? Porque no hubo. Pero es eso, son las iniciativas que envié al Congreso. De eso se trata. No sé si tengas otra. Ya. Sería la esta última. Bueno, estamos a 6 meses de concluir su gestión en el gobierno. Y bueno, preguntarle si usted ya tiene estos equipos armados para lo que sería la transición precisamente de su gobierno con la próxima administración. Y saber quiénes van a integrar estos equipos. Quiénes, cómo se van a dividir, si ya los tiene. En todo caso, también preguntarle cómo fue esa transición con Enrique Peña Nieto. ¿Cuál fue el tema que al exmandatario se le dificultó? Bueno, si nos puede compartir, a él entregar. No sé, en materia de seguridad, en materia de programa. ¿No? ¿Cómo fue este proceso de transición de, pues, ahora sí dicen del de Despeñanero a la Cuarta Transformación? ¿Cómo se hizo? Bastante ordenado. Dos temas fueron importantes. La designación del secretario de Marina y de Defensa en ese tiempo. Y él se portó muy respetuoso, y los dos secretarios de entonces, de Marina y de Defensa, lo mismo, porque hablé con ellos, con los dos, y yo ya tenía una investigación, un análisis, un proceso para seleccionar al secretario de Marina, el secretario de Defensa. Abro un paréntesis para decir que no me equivoqué,
que estoy muy contento, muy satisfecho, que me han ayudado mucho, que han actuado con honestidad, con rectitud, con patriotismo, con lealtad al pueblo. Y me han ayudado mucho. Ayer tuve una reunión con unas empresas constructoras y hablábamos del gran apoyo que han significado las dos instituciones para la transformación del país. Y quiero agradecerle a soldados, a marinos, a oficiales de las dos instituciones, porque nos han ayudado en garantizar la seguridad pública, en la defensa de nuestra soberanía, nos han ayudado mucho en la protección civil, en la aplicación de los planes Marina, plan DN3, son los primeros en llegar cuando hay desgracias y además nos ayudan mucho en los programas para el desarrollo de México, el tren del Istmo, el control de los puertos, de las aduanas marítimas, el control de las aduanas terrestres, fronterizas, el tren Maya, los aeropuertos. Imagínense la construcción de 2.750 sucursales del Banco del Bienestar. Todo el país. Ese es el banco con más sucursales en todo México. Creo que le llevamos al segundo lugar una ventaja de 1.000 sucursales. Dos cuarteles. Cuando la Policía Federal no había cuarteles, los hospedaban en hoteles, en la intemperie. Ahora, pues vamos a terminar con más de 400 cuarteles para la Guardia Nacional, la misma Guardia Nacional, 138,000 elementos. No se repara en un dato, no se toma en cuenta un hecho. Tanto Marina como Defensa tenían que hacer labores de seguridad y no estaba permitido por la Constitución. Estos constitucionalistas, ¿no?, tan estrictos, no decían nada. Y nosotros llevamos a cabo las reformas a la Constitución para crear la Guardia Nacional, para que participen en tareas de seguridad pública, Marina y Defensa. Y eso ha sido de un gran apoyo. Entonces, con el licenciado Peña hubo acuerdo con los dos anteriores secretarios de Marina, de Defensa, lo mismo se portaron en forma institucional, como son tanto los marinos como los integrantes del ejército. Las Fuerzas Armadas de México son leales al presidente, son leales al pueblo.
Eso muy bien. Y lo otro que nos tocó resolver fue lo de el tratado comercial. Entonces ahí sí hubo diferencias. Yo era presidente electo, el licenciado Peña presidente constitucional, y se estaba en las mesas de negociación del tratado. Y ellos habían llegado a acuerdos buenos para el país, pero habían otros temas que nosotros no estábamos dispuestos a aceptar. El petróleo. Había un capítulo en el tratado donde se comprometía el petróleo. Y ahí se rompieron las pláticas. Eso nos llevó tiempo. Pero al final se aceptó por parte del gobierno de Estados Unidos. El presidente Trump aceptó lo que nosotros propusimos. Y ese capítulo que originalmente era de 100, 120 hojas, quedó en dos párrafos. Y los dos párrafos tienen que ver con el principio de que el petróleo es de México, es de nuestra nación, y que no está a negociación de ningún tipo, y que somos un país libre, soberano, y que solo con los cambios a nuestras leyes se puede alterar el predominio de la nación sobre los recursos naturales, en particular el petróleo. Y así está, y lo pueden ustedes ahí revisar. Está muy interesante eso. Pero fue lo único, lo único. Lo demás, bien, y tengo que agradecerle al licenciado Peña, porque en dos ocasiones que fui candidato antes de triunfar, porque la tercera fue la vencida, primero enfrenté al presidente Fox, que se metió con todo en contra mía, hasta lo ha confesado con el cinismo que le caracteriza. No estoy levantando ningún falso testimonio. Se metió. ¿Saben que aquí está? Se demostró que tenían una oficina en Los Pinos, de donde salían miles de llamadas en contra mía. Y la Procuraduría Electoral, o no sé cómo se llamaba entonces, sí, lo acepta, lo acepta en la resolución, pero dice de que la ley solo castigaba cuando se usaba algún instrumento del gobierno para apoyar a un candidato. Como no era para apoyarme, obviamente, no había delito que perseguir. Pero aquí está esto. Thank you.
Y luego, cuando Calderón y su candidatura, que pedimos que se revisara lo del dinero que se había utilizado en la campaña, se negó, y él sabía, como luego se supo cuando declaró el exdirector de Pemex, que habían recibido dinero y habían repartido dinero a opositores para el apoyo a la reforma energética, y también que habían recibido dinero de Odebrecht, esa empresa brasileña que llevó a la cárcel a varios presidentes, también entregó dinero para la campaña del licenciado Peña. Pero Calderón le compró un avión a Peña, el avión presidencial. Pero también eso se les olvida, ¿no? Dice, el licenciado Peña, ¿cómo compró ese avión que es de este tamaño? Pero no, él cometió el error de aceptarlo, porque lo hubiese rechazado en un país con tanta pobreza, comprar un avión de lujo que no lo tenía ni Obama en aquel entonces, pero el que lo compró fue Calderón, se lo dejó comprado. Entonces, después de eso, viene, ahí está, mire, pero Paul, miren cómo le pusieron. Morelos, que decía que había que atemperar la indigencia y la opulencia, moderar la indigencia y la opulencia. Por eso lo dejó comprado. Bueno, con todo, resulta que cuando viene la elección del 18, aquí está, los oligarcas van a ver a Eliseo Peña desesperados para ofrecerle que se unieran, como lo habían hecho, esto para los jóvenes, en el 2006, bueno, no lo puedo decir así, pero bueno, se ayudaron, se echaron la mano. Uno le dio el apoyo a otro, y en la elección siguiente le devolvió la mano uno al otro, o sea, se ayudaron. Pero en el 18 no se pusieron de acuerdo. Y iban a ver a Eliseo Peña y no aceptó y no se metió. Y yo tengo que agradecerle eso, porque Fox sí se metió y Calderón también se metió. Ustedes saben que estaba yo en un debate con Peña y estaba yo planteando que íbamos nosotros a financiar, porque estaban duro y dale
que de dónde íbamos a sacar el dinero para ayudar al pueblo. Y yo siempre dije que la fórmula era acabar con la corrupción y hacer un gobierno sin lujos, y que eso nos iba a permitir contar con mucho dinero, ahorrar, y que ese dinero se le iba a destinar al pueblo. Y esa es la fórmula. Entonces, hablaba yo de que íbamos a obtener, creo que 800 mil millones al primer año de ahorro. Y todavía estamos terminando el debate. Para los que hablan de que yo aquí participo, ¿no? Y pone Calderón en su Twitter. Es mentira lo que dice el candidato AMLO. No se pueden ahorrar 800 mil millones, o lo que yo mencionaba. Y ahí me quedé callado. Pero saliendo del debate, en plena campaña, entonces con el licenciado Peña no hubo eso, y lo he dicho públicamente, bueno, desde que tomé posición, que lo agradezco, porque un presidente, si se mete, yo lo padecí. Un presidente por muy, muy, muy limitado que sea, si se dispone a hacer daño, lo logra. Y hacen mucho daño. Imagínense el daño que causó el fraude del 2006. ¿Cuánto nos hubiésemos evitado? El daño tan grave en pérdida de vidas humanas, en atraso económico, en bienestar de nuestro pueblo, en atraso educativo, en todo lo que tiene que ver con la salud pública, con la seguridad social. Imponen a Calderón. Ayer estuve con los maestros y lo primero que hacen es reformar la ley del ISSSTE, 2007, y hacer lo mismo de Zedillo, quitarle derechos a los trabajadores jubilados. Y así muchas otras cosas. Continuó la privatización de los recursos naturales. Pero esta transición va a ser muy tranquila, tersa. No va a haber ningún problema. Y también diría la elección, porque es muy doloroso, ¿no?, lo del asesinato de ayer de la candidata en Celaya. Duele mucho, ¿no? Pero vamos a salir. Vamos a salir adelante. Hay diferencias importantes. Una diferencia es de que ya no predomina
la asociación delictuosa, como era antes, entre la delincuencia y la autoridad. Ahora no se permite la impunidad y no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Y antes, pues estábamos hablando de García Luna. Si a los de una banda, para castigar a otra banda, hasta los uniformaban de policías, tenían el control del aeropuerto de la Ciudad de México. Estaba tomado el gobierno. Ese diálogo que hay, que cuenta un testigo de García Luna en Nueva York, cuando le pregunta, a su, no, su jefe le pregunta a él, él lo cuenta, el que le pregunta, y ¿tú sabes para quién trabajamos? Sí, para, ¿cómo se llamaba la oficina esa de García Luna? No, para la AFI y García Luna. No, estás equivocado. Él trabaja para nosotros. Es como que Netflix ni que nada. O sea, es una novela de Mario Puzo. O sea, como El Padrino. Pero de eso no se dice nada. Vamos acá porque todavía estás en Azteca. ¿Eh? Está en la lista, está Hans, pero vamos a darle porque él está muy inquieto. No, bueno, varias, gracias, presidente, varias dudas. En el tema, y pues perdón, pero sí son varias preguntas. En el tema de lo que ocurrió ayer en Celaya, Guanajuato, ¿se investiga algún cártel en esa parte de acuerdo con los informes que tienen ustedes o lo que habían sacado en el pasado? Hay una presencia del cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Se investiga alguna a una banda del narco por el homicidio de esta candidata? ¿O se tocó en el tema de seguridad? Todavía está iniciándose la investigación por parte de la Fiscalía del Estado. Nosotros siempre hemos sostenido que lo de Guanajuato es muy extraño, porque hay bastante violencia, muchos homicidios. Y de hecho es el estado que a veces más homicidios tiene cuando presentan la gráfica, ¿no? Sí. ¿Por qué no pones el fin de semana? Fíjense. O sea, por ejemplo, ¿tiene el top 10 de homicidios, por decirlo así? No. ¿Algunos días? No. Sí es el primer lugar en homicidios, pero en número de absolutos, pero en población no. Población es Colima porque es pequeño en población y está Manzanillo, que ahí hay homicidios. Y bueno, también ya ahora en el resto de Colima también hay homicidios. Pero miren, este es el fin de semana. Los hechos es estos lamentables. Ah, en 5 días, que esto creo que es miércoles, jueves, viernes, no, es jueves.
Jueves, ¿no? Viernes. Jueves, viernes, sábado. No. Es desde el miércoles, 27, 28, 29, 30, 30. Es acá, ¿verdad? De abajo. Ajá. Sí, sí. Sí. Así, ¿verdad? Sí, pero es jueves, ¿no? Viernes, sábado. No, es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Domingo. Así es. Bueno, aquí, este es el fin de semana pasado. La campaña inició el domingo. Sí. Sí, ¿verdad? Domingo primero de abril. Domingo. Y el asesinato fue ayer, lunes. Entonces, ya Guanajuato, ese fin de semana, ya tenía 40 homicidios, 12% de todo el país. De todos los homicidios, de los 334. ¿Y ayer? Mire. 11 homicidios. 11%. Entonces, muy respetuosamente, en su momento, porque lo considero una gente buena, no lo considero una gente perversa, al gobernador de Guanajuato le dije de que les iba a ayudar que cambiaran al fiscal de Guanajuato, que ya llevaba o lleva creo que 12 o 13 años. Pero ahí sigue. Pero ahí sigue el fiscal. Sí, se lo planteé. Y me llamó mucho la atención que fue en corto. Y no traíamos teléfono. De las cosas que uno aprende en la vida, ¿no? De allá fuimos a ver unos cactus que hay en un pueblo de Guanajuato, históricos, importantísimos, bellísimos. Y ahí en corto le dije, yo te recomendaría que pienses en quitar al fiscal, sencillamente porque no hay resultados. Y me acuerdo que se acababa de quitar al fiscal de Veracruz, Jorge Winkler. Sí. Y hubo un cambio, pero notorio. Es más, lo pueden ver. Lo pueden ver en los datos. Y no solo no me hizo caso, no tomó en cuenta mi consejo de buena fe, sino que al día siguiente
el consejero jurídico de la presidencia me dijo que le había hablado el fiscal para decirle que ya sabía que yo había pedido que lo cambiara. O sea, ¿quién le dijo? Pues el gobernador. Presidente, entonces usted... Entonces, esas cosas han complicado mucho y hay una relación ahí muy rara, como un contubernio. Como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador. ¿Ese grupo que manda es un grupo criminal o un grupo de políticos? No sé, pero como que el gobernador gobierna, pero no manda. Para decirlo claro. Lamentable, y es una buena persona. Pero ya no podemos callar. No podemos callar. Porque no podemos ser tapadera de nadie. Máxime cuando está de por medio la vida de las personas. Pues sí, porque aquí parece que falló el OPLE, ¿no? O alguien más en no otorgarle seguridad a la candidata. Y encima de eso… Rosa Isela ya lo explicó y muy bien. Se hizo la solicitud, se envió al INE. El INE… La envió a Guanajuato y en Guanajuato contestaron que todavía no habían elecciones. Entonces, lo que hay que ver es si cuando iniciaron las elecciones el domingo ya había vigilancia o no. Todo parece que no. ¿Volvería usted, en esta bocinotota que tiene, que se llama Mañanera, volvería a pedir la remoción de ese fiscal? Yo creo que sí. Sí es necesario. Sí. Si un servidor público no da resultados, pues hay que cambiarlo. Si tú haces mal tu trabajo, pues seguro si me corren. Claro. Y a cualquier trabajador, un gerente de una empresa donde no hay resultados, lo despiden, le dan las gracias, lo liquidan. ¿Por qué un servidor público no? Es más, tenemos nosotros más responsabilidad que cualquier particular. Presidente, en el tema de Guerrero pasó esto lamentable del linchamiento. Hemos visto pues que se han agarrado a choferes del transporte público a tablazos y está el sujeto grabado ahí en video y el que agarra tablazos y está cobrando piso, nada más no lo detienen. Supongo que ustedes hicieron un análisis en torno a lo que pasó en el linchamiento. ¿Quién está fallando en Guerrero? Ahí hay algo parecido a lo de Guanajuato, nada más que se está corrigiendo. Ahí también, como sucedió en Michoacán durante bastante tiempo,
hubo mucha asociación delictuosa, mucho contubernio entre autoridades y delincuencia. Bueno, a nivel nacional, lo que más afectaba era que no existía una frontera entre autoridad y delincuencia. Estábamos hablando del caso este. Famoso y silenciado de García Luna, pero eso esa es la prueba de cuando no hay una línea divisoria. Entonces, los grupos de la delincuencia se vinculan a las autoridades, tratan de cooptar a autoridades, es más, durante las campañas ofrecen dinero para que al llegar la autoridad esté al servicio de la delincuencia. Estamos hablando de la delincuencia llamada organizada. En la delincuencia de cuello blanco sucedía lo mismo, nada más que esos no perdían ni siquiera su respetabilidad. Pero ¿quién ponía al presidente? Lo ponían los de arriba. ¿Y para qué? Pues para que los protegiera a ellos y los enriqueciera a ellos. Por eso yo siempre hablo de delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco. Entonces, en el caso de Guerrero, esa zona de Taxco, además, hay predominio de grupos de la delincuencia y hay infiltración de la delincuencia en autoridades locales. Es lo de Iguala, lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, toda esa región. Es lo que pasa en una región de Chilpancingo, de Chilapa, que hay otro grupo. Entonces, Michoacán, ¿sí? Aquí llegan a decir, pero eso no es de ahora, lleva su tiempo y hay que irlo enfrentando, y qué bien que se ventila. Permíteme, porque agarran y se ponen de acuerdo y dice, aquí va a ser la presidenta municipal, la compañera. No queremos que se inscriba ningún otro. A ese extremo. Y el que se inscribe ya sabe. A nosotros nos tocaba, era yo dirigente de un partido, y habíamos convencido a alguien, ¿no?, que nos costaba trabajo. Y luego regresaba. Pues que ya no estaba, ya se había ido. Entonces, hay que protegerlos, a todos los candidatos, hay que darles protección y que la gente ayude para que no domine, que el presidente municipal no esté al servicio de la delincuencia. Que no se marcó candidato, pues. Que y no que, y que candidato. Por ejemplo, en el caso de Celaya, mi recomendación, es muy doloroso todo lo que pasó, pero que haya
un ciudadano, hombre o mujer, que sea sustituta. Que no se propicie un vacío. En política los vacíos de poder siempre se llenan. No hay vacíos. Y hay que seguir luchando por la justicia y por la libertad y por una sociedad mejor, con justicia, sin violencia, y lo tenemos que hacer todos, todos. Entonces, eso es lo de Guerrero. Lo de Guerrero. En el caso del linchamiento, ¿falló alguna autoridad en este análisis que hacen, donde ustedes hacen eso un minuto ya a minuto? Más difícil, porque habían policías municipales, estatales, pero el grupo era. O sea, ¿quedó rebasado la policía municipal con la estatal? Y nada más, ahí mi duda es si la Guardia Nacional en algún momento llegó y si estaba desplegada o no. Sí, no llegó porque se dieron las cosas pues de repente, no, y no pudieron llegar. Y entonces ahí prácticamente fue que la policía municipal quedó rebasada ante la turba. Sí, así fue. Sí, no pudieron. Y así suele pasar. Es muy difícil ya en una situación así. Sí. Poner orden. Complicadísimo. Presidente, y finalmente, ahora sí que en otro tema, ayer el empresario Ricardo Salinas Pliego pues le ofreció entrevistarlo, le ofreció que le acepte una entrevista, un diálogo. No, Bueno, estoy preguntando porque es una nota, porque es un tuit. No, hay quien viene a hacer gestiones aquí, no. Presidente. Inclusive usted sabe que aquí hay periodistas que no son periodistas, que inclusive hacen unas gestiones rarísimas que no tienen nada que ver con la agenda del día y pues están de manera sospechosa. Tú haces bien en preguntar. No. Entonces, bueno, ayer esto se publicó en Twitter y sí, por eso lo pregunto. Sí, yo estoy enterado. Nada más decirle a Ricardo que yo no puedo entrevistarlo o que me entreviste porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos y es mejor que pase eso y luego hablamos. Entonces le dice no a la entrevista. ¿Mande? Le dice no a la entrevista o al ofrecimiento de esta entrevista. No, hasta que pase lo de la resolución del Poder Judicial. Porque, ¿para qué? Nos confrontamos, mejor esperemos que el Poder Judicial resuelva sobre lo de los impuestos. Es lo más sano, lo más sensato. Y aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. No hay que exaltarse, tranquilos, todos tranquilos. Si este asunto ya está en el Poder Judicial, esperemos que el Poder Judicial resuelva y luego hablamos. Presidente, ni aunque los temas fueran como algo así de, bueno, porque todo sale ayer de lo que usted comentaba, que había algunos dueños de medios de comunicación que literalmente pues no habían hecho entrevistas a otros personajes, algo así.
La pregunta aquí sería, ni aunque fueran de otros temas que no tuviera que ver con este asunto. Porque pensamos distinto, o sea, tenemos posturas distintas. Y esto no es malo, porque tiene que ver con la democracia. Imagínense que todos pensáramos igual. Sería la vida muy aburrida, ¿verdad? Entonces tenemos diferencias y yo no quiero, ahora que está por definirse lo de los juicios que tienen que ver con los impuestos, que se vaya a malinterpretar el que tengamos una confrontación, un debate de ideas. Pero de que pensamos distinto, de eso no hay duda. Sin embargo, no significa que seamos enemigos. Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Tengo adversarios. Entonces, lo mejor es esperar. Además, hay elecciones. Ya pasando las elecciones, ya cuando resuelva, yo espero que haya justicia pronta y expedita, en un sentido o en otro, ¿eh? Y luego hablamos. Presidente, ¿tiene pensado dar entrevistas con algunas cadenas o medios de comunicación mexicanos, así como lo ha hecho con medios internacionales? ¿O ahora ya no? Ahora no, no, la verdad es que están muy tendenciosos los medios de México, con honrosas excepciones. Son medios de manipulación, no de información. Nunca habían estado tan calumniadores y de muy bajo nivel como ahora. Insultan, mienten, están en una campaña abierta en contra de nosotros, en contra mía y de lo que representamos, muchos. Están muy enojados, mucho, muy, muy enojados. No están haciendo un periodismo profesional, objetivo, plural. Cuando usted revisa respetuoso. Cuando usted revisa un noticiero, no sé, de radio, de tele, o sea, usted no ve y no dice, esta nota puede estar interesante. No, no encuentra nada interesante. No hay nada. Nada. Nada, nada, nada. Luna, si pongo Azteca, ¿sí? Desde que aparece esta noche en Hechos, todo es en contra. Todo. Y eso también es un indicador, es una muestra de la libertad que existe en nuestro país. Presidente, pero por ejemplo, usted dice las notas violentas o las notas rojas. Entonces, ¿no se consigna en un noticiero, por ejemplo, lo que ocurrió ayer en Guanajuato? Sí. O por ejemplo, cuando un seguro social, que no es algo inclusive ni de su cancha, cuando balean a un joven, no lo atienden en el servicio médico, tiene que andar peregrinando de hospital en hospital, que pues tal vez eso no es ni la cancha del gobierno federal. Pero además te voy a contestar así rápido. ¿Cómo tratan el asunto de la falta de pago de impuestos
en Azteca. Pues como se ha tratado en la mañanera. No sale nada. Sí ha salido, presidente, pero bueno. Por eso, pero es a lo que voy. Entonces, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Tienen toda la libertad. Además, la libertad no se implora, se conquista. Nosotros no vamos a censurar a nadie. No lo hemos hecho. Y le tenemos muchísima confianza a la gente. Por eso, repito, me gustó muchísimo lo del metro. Porque no es un montaje, es algo espontáneo. Pero eso demuestra de que nuestro pueblo está muy informado, muy avispado, muy consciente, muy politizado, que es mucha pieza el pueblo de México. Le aprecio estos minutos. Gracias. Falta Han. Gracias, presidente. Han Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito, y es coincidente esto porque pues es un tema, ahorita los ataques contra usted, el hashtag, todo esto, porque hace unos días se entrevistaron a Julián Macías. Esto es un activista analista de redes sociales español, donde revela, esto fue publicado en un periódico, en La Jornada, donde revela que uno de los que está detrás del ataque contra usted es Salinas Pliego, uno de ellos. Esto es a través de una plataforma, de una fundación, organización, Atlas Network. Esta organización, organismo, es un organismo de derecha que tiene su sede en Washington, pero que coordina diferentes, diferentes fundaciones, entre ellas la Fundación Camino a la Libertad, así se llama, que encabeza Sergio Sarmiento. Esta también tiene relación con el Instituto Atlántico de Gobierno de Aznar, el expresidente, muy amigo, por cierto, de Calderón, el expresidente español, y Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa, cuyo representante digital es un argentino, Agustín Antonetti, que es precisamente quien se encarga, a través de esta organización Fundación de Vargas Llosa, de promover campañas no positivas, sino de odio, de intoxicación. Y esto, de acuerdo a este analista, se controla o sale desde España. Entonces, estamos hablando de una red internacional donde el propio Salinas Pliego, dueño de una televisora de Grupo Azteca, que es usurero, que no paga impuestos, que es evasor, y no solamente es un altanero, y es un, perdón, presidente, pero esto incluso en las redes sale. Es verdaderamente agresivo contra diferentes mujeres, contra mujeres. Pero bueno, eso está en las redes sociales, me parece que está muy claro. Y que hay una campaña absolutamente que cuando se desata, se desata. No hay que olvidar, por ejemplo, y a propósito de la pregunta de mi compañero reportero, que me antecedió de TV Azteca, el jefe de él, Salinas Pliego, o su patrón, pues, dijo, no, digo, es que es tu patrón. Entonces, despacio, tranquilo. Qué bueno que están separados ahí, que no están tan cerca. Síguele, pero despacio. Sí, no pasa nada. No pasa nada.
Entonces, él dijo en las redes sociales a propósito de esta supuesta entrevista, que nunca ha entrevistado absolutamente a nadie, no es ni periodista, dijo en las redes sociales que, bueno, que él nunca se ha quedado callado, precisamente por la imagen que ha puesto de este pacto del silencio que se le ha comentado, que hoy mismo, hoy otra vez, y que incluso él dice que él habló en contra de la inseguridad, por ejemplo, con lo de Paco Stanley, lo citó, cuando este comediante que defendió el señor tenía que ver con el narco, y lo defendió Salinas Pliego. Entonces, hay una serie de circunstancias de cómo se ha comportado este sujeto, dueño de la televisora, y que obviamente, pues yo sé que esto fricciona mucho para ellos, ¿no? Pero al final de cuentas es un actuar. No le creas a López-Gatell, los libros comunistas que vienen por nosotros y van a destruir este país, convocando a la gente incluso a tomar las armas para su defensa propia. En fin, es una textura bastante delicada y es una línea muy delgada. Pregunta, presidente, esto de que le acabo de comentar, la campaña que es muy clara por no pagar impuestos, que eso es una de las cosas que francamente lo han desquiciado al señor. Esto y la red internacional que comenta, por lo menos Julio Macías, y que hay otro especialista entrevistado en las redes sociales hace no mucho, donde dice que la campaña contra usted de narcopresidente puede ser incluso inédita en cuestión de la masividad, de la cantidad de tweets, de la cantidad de bots contra usted, y que muy probablemente, como dice aquí, está detrás un empresario mexicano que se opera desde España y que puede ser internacional, es decir, dinero desde el extranjero para golpearlo usted. En este caso, presidente, ¿no sería incluso un tema también investigar de dónde vienen todos estos dineros para golpear a su gobierno? No, mira, primero hay que confiar en la gente. Vuelvo a lo mismo, parezco disco rayado. Me sentí muy feliz. Feliz, cuando vi el video del metro. Me sentí muy feliz, así, muy satisfecho, para hincarme cuando el INEGI dio a conocer de que se había reducido la pobreza en México. Fue de mis mejores días en el gobierno, acompañado de que se había logrado reducir la desigualdad. Era yo, ahí sí, feliz, y me duró. Claro, ahora lo estoy diciendo porque ya pasó y por la pregunta que me estás planteando, pero sí me sentí muy feliz, porque junto a millones de mexicanos y de muchas fatigas, sufrimientos, incluso de quienes se nos adelantaron, quienes perdieron la vida. Estamos hablando de lo de Guanajuato de ayer. Yo era candidato a la presidencia, no sé si en el 6 o en el 12, y acababa de aceptarnos ser candidato de esa región, de Celaya, un candidato, y en plena campaña también lo asesinaron. Mañana les voy a dar el dato, y me dolió muchísimo. Entonces, esto ha costado mucho, esta transformación, pero no ha sido en vano.
no ha sido en vano. Reducir la pobreza, reducir la desigualdad y, además, comprobar de que hay un cambio de mentalidad, que es lo más difícil de lograr. Pues me siento muy satisfecho y además reafirmo mis convicciones, mi creencia de que el pueblo es muy leal, que el pueblo no traiciona. Entonces, le tengo toda la confianza al pueblo. ¿Cómo no le voy a tener confianza al pueblo si en los momentos más difíciles quien me ha sacado adelante, quien me ha sacado a flote, ha sido el pueblo? Aquí lo cuento, toda mi historia. ¿Quiénes me ayudaron cuando inicié el movimiento democrático en Tabasco? Los indígenas chontales. Hay algo que no se me va a olvidar. Teníamos, para variar, toda la prensa en contra. En ese entonces estaba peor. Y hacemos la primera marcha, una manifestación. ¿Y quiénes van en la marcha? Los indígenas chontales, los más pobres. Sin zapato o con chanclas, pie de gallo, guarache. ¿Y saben qué decía la gente de Villahermosa, algunos? De que no eran tabasqueños, que los habíamos llevado de otras partes, porque estaban en el pantano, en la marginación. Cuando se fue a crear el INI, el gobernador le dijo al antropólogo que todavía vive, Salomón Nagmar, pero ¿cómo antropólogo va a poner aquí un centro coordinador indigenista chontal si en Tabasco no hay indios? Ahí está Salomón. Bueno, pues esa gente humilde, pobre, para la que había trabajado, cuando decido iniciar el movimiento por la democracia en el Estado, son los primeros en apoyarme. Y siempre me apoyaron. Hablaba yo aquí de lo que sucedió en el 2000, que era candidato a jefe de gobierno, y viene la ola de Fox, del cambio y del cambio y del cambio, y se mete esa ola hasta en las colonias más pobres, porque engañaron de que iba a haber un cambio. Y yo llevaba una ventaja como de 10 puntos y se fue cerrando, cerrando, y al final gané con 3 puntos, pero gané por los pobres de la ciudad. Me ayudaron mucho los habitantes de Iztapalapa. Entonces, todo eso me ha reafirmado mis convicciones de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y lo que decía Ricardo Flores Magón, solo el pueblo puede salvar al pueblo. ¿Cómo en una transformación, para que haya justicia social, se va a contar con el apoyo de los de arriba?
Es una contradicción. ¿Cómo el corrupto, el opresor, el que vive colmado de lujos y de privilegios, de atenciones, va a querer que haya igualdad y que le vaya bien a la mayoría de la gente? No, a ellos se les va endureciendo el corazón en la medida que van obteniendo dinero. Su Dios es el dinero. No todos, porque no todo el que tiene es malvado. Hay gente sensible, pero por lo general no les importa el pueblo, no le tienen amor al pueblo. Por eso somos distintos. Y yo le tengo mucho amor al pueblo, le tengo mucha confianza al pueblo. Y por eso resisto, ese es mi ángel de la guarda, ese es mi escudo. Ya no estaría aquí si no fuese por la gente. Y es cierto, todo este dinero dedicado a desprestigiarme, pero no les funciona, porque este es un proceso excepcional. Lo que pasa que también no se ha hecho un buen análisis, ni siquiera por intelectuales cercanos a nosotros. Pero esto es un proceso único, histórico. Lo que estamos viviendo. Tan es así que, bueno, se gastan millones de pesos. ¿Qué me voy a estar metiendo o perdiendo el tiempo en saber quiénes están financiando? Pues ya me los imagino, son predecibles. Sí. Y si Vargas Llosa está metido, pues sí, ahora últimamente a lo mejor ya no, porque dijo que ya no quería meterse con la política. Y es un buen escritor, pero es un mal político, ¿no? Es como una chiva loca en una tienda de cristalería. Y los demás, Aznar, saben que el secretario de Hacienda de Aznar luego fue del Fondo Monetario Internacional y luego estuvo en la cárcel acusado de corrupción, y claro que tiene fundaciones para eso. En esa fundación trabaja Calderón, lo que tú estás mencionando. ¿Y a quién más dijiste? Salinas Pliego. Bueno, puede ser. Puede ser, pero no. Lo importante es que no han hecho mella. Ese es su enojo. Y sí, es una de las guerras sucias. Sí, más intensa de los últimos tiempos, y no ha pasado nada. Hay una última encuesta de María de las Heras, y incluso la del financiero, que la del financiero, ellos todos están en contra de nosotros, hasta Manuel, el director. Este es el periodo de la guerra sucia. Este es el periodo de la guerra sucia.
De enero, ¿no? Sí, finales de enero. Llevamos 2 meses, febrero y marzo. Llevo 4 puntos arriba. Al otro día estaba yo viendo, porque le buscan y le buscan, ¿no? Y uno dice, es que nosotros hacemos mal en darle, ¿cómo se llama eso? Cuando se le pica para retuitear. No. ¿R qué? Retweet. Retweet. Sí. Porque lo que hacemos, dice, lo que estamos haciendo es ayudándoles. Sí, pero ya empiezan a. Sí, tienes razón. No los bots, sino los conservadores. Que están en las redes, ¿no? Entonces, ya llegando a la conclusión de que no es por ahí, pues, o sea, que es, dice, nada lo que hacemos es hay uno que dice, nos vamos a echar en contra a los indecisos, porque es tanto que los indecisos van a decir, no, pues esto ya no es normal. Pero así está, este es el financiero. Pero a ver el Reforma, pero porque también no tiene mucho, ¿no?, el Reforma. Y también yo lo que preguntaría a los encuestadores es cómo es de que aquí tengo 56 y en el Reforma, pongan el Reforma, 73. O sea, ¿por qué tanta diferencia? Yo, esto, exactamente lo mismo, empieza la guerra sucia aquí. Viene así y se va para arriba. Y hay otra última de la señora de las Heras. De las Heras. A ver si le. Presidente, ¿me permite hacer una segunda pregunta? De una vez antes. Sí, entonces no hay que preocuparse y hay que tener confianza en el pueblo, en la gente. Ahí está todo. Sí, de veras, tenemos un pueblo excepcional. No hay analfabetismo político. Y también esa es una falsa creencia de que el que estudia más, ¿sí?, es menos ignorante. No necesariamente. No necesariamente. Y también no confundir educación con cultura. Miren, ya estoy tirando mucho aceite yo. 79, 14. Y no, y tengamos confianza, todo va a transcurrir en paz, con tranquilidad. No tengamos miedo. Mi segunda pregunta, presidente,
es con respecto a la empresaria María Asunción Aramburu Zavala. No sé si usted escuchó, vio el video donde ella declara, ella comenta, mejor dicho, porque está en una plática, ella comenta que ella se pudo haber saltado los impuestos a través de un amparo, de amparos, pero que en una de sus transacciones, porque pues ella es, si no es la mujer más rica del país, es una de las más ricas del país, y que no lo hizo, que incluso se sentó, eso lo relata ella, se sentó con su hermana a platicar al respecto porque le sugerían ampararse. Y en la plática dijeron ellas que, bueno, pues que concluyeron que no, que había que pagar esos impuestos, que además que si se hubiera visto esa cifra, es una cifra que ahí está, seguramente registrada en el pago de esto. Pero lo hizo por su abuelo, por su padre, dijo, me hubiera saltado los impuestos de todos ellos, porque su familia hace muchas décadas llegó a México precisamente y dijo, venían muy pobres y aquí tuvieron la oportunidad de generar todo lo que hicieron. Ella era parte del grupo Modelo, igual tiene acciones, pero vendieron, y a eso se refería muy probablemente a este tema. Es curioso, y esta va la pregunta, porque hace un momento, y perdón que así lo diga, pero así son las cosas, el señor evasor Salinas Pliego, que ha arremetido contra las mujeres groseramente, aquí me parece a mí que le pone un ejemplo una mujer del pago de impuestos, y una mujer, estamos hablando de gente de la élite, gente de muchísimo dinero, y preguntarle, presidente, yo sé que no todos los empresarios son como Salinas Pliego, que no pagan. Yo creo que hay gente como Aramburu Zavala, a mí me ha sorprendido honestamente su declaración, es contundente, y preguntarle, ¿usted cree en el tiempo que conoce a Salinas Pliego, reconsidere y siga el ejemplo de María Asunción Aramburu Zavala y pague lo que debe? Gracias, presidente. No voy a contestarte, nada más decir que yo estoy muy satisfecho porque los empresarios en general se han portado muy bien. Miren, les voy a poner un ejemplo nada más, para no hablar de los impuestos, que podríamos hablar de los impuestos. Solo en una ocasión, y eso por politiquería, solo en una ocasión, desde que soy presidente, en 6 años, solo una vez, los empresarios no votaron el aumento al salario mínimo. 5 veces votaron a favor del aumento al salario mínimo. Y esa vez, porque todo tiene su explicación, no lo hicieron porque se metieron partidos. Se metió un partido. Y los malaconsejó a una de las organizaciones con la que tiene más vinculación, que tampoco lo voy a mencionar, ya lo dije, una que es como un sector de un partido. Pero incluso los de el Consejo Coordinador Empresarial y la otra organización que agrupa, no, que antes era de hombres de negocio, pero como ahora la, por Aramburu Zavala y Consejo Mexicano de Negocios, ellos estaban a favor
de que se votara el aumento, y una organización menor, pero vinculada a un partido, dijo no, hicieron campaña, pero es el único caso, el único, 5 años apoyando. Y tengo información, además porque mantengo comunicación con ellos, de que están muy contentos con la política económica que se está aplicando. Incluso no hay reproches en cuanto a lo del pago de impuestos. Todos. Y lo que mencionas es lo de la venta de la empresa de la Corona. Grupo Modelo, sí. Y no sé si está lo de inversión extranjera, porque ahorita vamos a ver el año, a ver si está en las láminas de nosotros, donde es un ingreso especial por la venta de la Modelo. Lo que no pasó cuando vendieron Banamex, que no pagaron impuestos. Nada más lo de inversión extranjera. Sí, creo que fue aquí. Es esto, creo. Esto es lo que incluye. Checa a ver cuál. Ah, aquí está. Mira. Sí. Es que ya ando chocheando. Y sí, y acá está lo de Televisa con Univisión. Sí, aquí está. Y la reestructura de Aeroméxico. Pero fue aquí a lo que haces mención. Sí. Ahora tenemos récord. Pero ya no podemos hablar de eso. Vámonos a desayunar, ¿no? Vamos a tenemos, sí, mañana pura mujer.